de imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravillas en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían. Ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas, un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de pesebre